A comparación del año pasado, estos meses del testamento han tenido buena respuesta, al menos con el notario José Luis Ordaz Sandoval, quien dijo, ¿por qué la importancia de un testamento por escrito y notariado? Ya que desafortunadamente aún hay personas que lo hacen de palabra, causando problemas a los deudos. Vamos muy bien, el año pasado, en comparación con este, yo creo que tenemos un incremento del 25%. Ha habido buena respuesta de la gente. De hecho, por los años que ya tenemos haciendo esta promoción, la gente prefiere esperar a que lleguen los meses de septiembre y octubre para hacerlo. Vamos a mediados de octubre, la promoción termina con este mes, así que todavía tienen tiempo para acudir al notario o otorgar su documento de última voluntad para disponer sus bienes. No, por supuesto. Entre las diversas clases de testamento existe el testamento privado, pero tiene que reunir algunos requisitos que luego no se surten. Entonces, el testamento privado es más que nada una obligación moral, pero no legal. Entonces, dictar un testamento de ese tipo pues equivale casi a dejarlo intestado, porque es muy difícil comprobar, insisto, los extremos o los requisitos del testamento privado. Mi consejo es entonces que otorguen el testamento, que se acerquen al notario, porque eso les va a dar la garantía de que su voluntad va a ser respetada y que no van a tener dificultades sus familiares, no van a andar peleando. Lo que usted dispone en el testamento público abierto, eso es lo que deberá cumplirse, eso es lo que los jueces harán cumplir.